saben que el conocido circo Ringling Brothers ha llegado aquí a Miami. Y Gina Santi estuvo con ellos. Vamos a verlo a ellos dos, por supuesto, a los caballos, a los tigres y a la Gina, que también estuvo allí. Welcome to the greatest show. Lo llaman el espectáculo más grande del mundo por sus impresionantes demostraciones que incluyen enormes animales y peligrosos trucos que lo dejarán boquiabiertos. El circo Ringling Brothers regresa a Miami para presentar su nuevo espectáculo, Built to Amaze, con desafíos nunca antes vistos por el público. América Noticias tuvo la oportunidad de visitar las instalaciones donde viven y entrenan estos maravillosos animales. Se les da en la mañana su limpieza a las jaulas, que esté todo bien impecable, bien limpio. Como tú ves aquí, por tus propios ojos, tenemos también nuestras jaulas de ejercicio, como se le llama, la arena de ejercicio, donde ellos en la parte de la mañana se sueltan y están aquí prácticamente alrededor de 4, 5, 6 horas, en lo que más ellos se aburren. Los tigres, al igual que los caballos y elefantes, están expuestos una hora antes de dar inicio al show, donde las familias pueden apreciar de cerca a los animales e interactuar con sus entrenadores. El actor Andrew McLean junto a su majestuoso caballo Comanche comandan la presentación de este maravilloso show que cuenta con un equipo de más de 110 de los mejores artistas y atletas el mundo ha visto, en representación de más de 17 países. Los artistas que dedican sus vidas al arte circense no disponen de mucho tiempo para mantener vidas amorosas, pero ese no es el caso de Taba y su esposa Lou, quienes se conocieron hace 18 años durante una presentación del circo en Brasil. Hace 18 años atrás, cuando conocí a Taba, fue que me hice parte de este mundo maravilloso y de esta vida maravillosa del circo. Además, Built to Amaze contará con la famosa rueda de acero que desafía las fuerzas de la gravedad. También el dúo Fusión y el dúo Solís, acróbatas latinos que presentan por primera vez sus impresionantes habilidades, destrezas y flexibilidad en un divertido número de increíble simetría y sincronización. ¿Y quién se puede olvidar de los famosos payasos y la presentación de la primera bala de cañón femenina que se haya visto en los escenarios de Ringling Brothers? Si usted y su familia quieren ser parte de este show espectacular de Ringling Brothers and Barnum and Bailey, puede visitar la página que aparece en pantalla, www.ticketmaster.com. El show de Ringling Brothers estará aquí en Miami hasta el 20 de enero. Es todo de mi parte, soy Gina Santi para América Noticias.